A raíz de la diseminación de este brote, el 11 de junio, la OMS declara una alerta que fue tomada, digamos, como una foto. Pero nosotros venimos trabajándose desde el año 2005 con esto de las alertas y no son solamente generar un pánico, sino que toda esta alerta implica tomar acciones. Tenemos varios aspectos, es muy difícil manejar la prensa y la angustia que se genera en las personas y las angustias que se generan cuando se toman medidas como por ejemplo las cuarentenas que se tomaron en China o cuando uno va a tomar un avión y tiene algún síntoma y siente que si lo manifiesta va a ser detenido. Entonces eso hace que la gente no diga nada y que se genere mucha angustia. Cuando se toman medidas de cerrar todo un país o cerrar toda la actividad, como pasó en México, también llega un momento que la gente comienza a tener pánico. Creemos que ha habido una alarma excesiva. Si bien esta nueva gripe, que fue la del año pasado, tiene una tasa de ataque mucho mayor a la gripe habitual, es mucho más benigna, contando los números totales, que la gripe habitual, ya que todos los años mueren por la influenza estacional 250.000 personas y en la pandemia de H1N1 murieron 17.000 personas. Lo que tiene de particular esta nueva gripe sería que ha afectado a nuevos grupos, como son fundamentalmente los niños hasta 5 años, de 6 meses a 5 años, a las embarazadas y las puérperas. Digamos que en términos generales la respuesta en salud ha sido eficiente y creemos que ha habido un exceso en la comunicación de que venía una pandemia más grave. Un poco hubo una gran psicosis colectiva con el tema de la gripe del año pasado. Había consultas que realmente eran muy banales y que los pacientes estaban muy asustados y consultaban ante un posible efecto de la gripe A. Yo creo que este año eso va a ser bastante más atenuado, pero de todos modos tenemos que preparar al hospital para una eventualidad como puede ser un nuevo brote de la gripe A. En el marco de las actividades de prevención previstas en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas ha establecido concertar alianzas estratégicas entre las instituciones sanitarias, universidad, provincia, municipalidad y sociedades científicas para afrontar la asistencia y prevención. Promover aspectos preventivos como la vacunación entre el personal y alumnos de la universidad que se encuentren entre los grupos de riesgo. Preparar las instituciones de salud para afrontar una demanda aumentada de infecciones respiratorias y recomendar a quienes presenten síntomas de no concurrir a sus tareas habituales y abstenerse de concurrir a reuniones masivas. Además, otros centros seguirán colaborando con la prevención y vigilancia de esta enfermedad durante este invierno. Nosotros colaboramos con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud en la vigilancia de la gripe, que vendría a ser tratar de diagnosticar los virus, identificarlos, si el virus es distinto o no a los que ya conocemos y después tomar las medidas adecuadas. Bueno, este año va a trabajar en tres ejes fundamentales. Uno es la prevención que estamos haciendo con un servicio de inmunización. El vacunatorio nuestro está funcionando con un plan junto con el Ministerio de Salud. Vamos a trabajar con una guardia que va a ser de enfermedades respiratorias, totalmente alejada de la guardia central. Tenemos un servicio de medicina familiar que trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud y es el que, digamos, es la primera barrera de choque para enfrentar los posibles embates que tenga este año la gripe A. Creo que lo que tendríamos que hacer más que como médicos, nosotros tendríamos que, como Facultad de Ciencias Médicas, trabajar en forma orgánica y seguir los parámetros que nos dictan lo que es la medicina. Hoy, gracias a Dios, nuestra Facultad de Ciencias Médicas trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la provincia y hoy por hoy el hospital puede hacer frente a esto de otra manera totalmente distinta a lo que fue el año pasado, sin dudas. Tenemos que estar menos alarmados que habitualmente, porque es una enfermedad más benigna, si bien tiene una tasa de ataque más grande. Creo que tenemos unos equipos muy preparados y que siempre aceptan cualquier desafío. Creo que
El tema de la gripe A, las voces autorizadas para hablar tiene que ser la gente que trate de epidemiología, ya sea de la provincia, de la nación, y que fijen pautas claras de trabajo para el resto del equipo de salud. Con eso se solucionarían los pequeños inconvenientes que hubo el año pasado.